Guillermo Solís. El presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, rechazó y suspender a Venezuela de la Organización de Estados Americanos, OEA, y abogó por el diálogo y un proceso electoral para solucionar la crisis política del país sudamericano, aunque evitó pedir comicios anticipados. Solís, quien participó en una conferencia este jueves en el Centro de Estudios Diálogo Interamericano de Washington en Estados Unidos, insistió en no especular sobre el resultado electoral para proponer nuevos comicios en Venezuela. Queremos que haya elecciones que sean libres, libres y justas en Venezuela. Creemos que la solución es una solución que tiene que ser electoral, no es una solución que pase por otros niveles. Apoyamos los esfuerzos de negociación que se han realizado desde diferentes lugares. El mandatario también expresó su preocupación por la política masiva de deportaciones de indocumentados desde Estados Unidos. Y principalmente porque Costa Rica no tiene las condiciones para aguantar una llegada masiva de migrantes que pueda superar dos o tres veces lo que ya tenemos en el país. El de Costa Rica será el segundo presidente latinoamericano en mantener contactos de alto nivel con el gobierno de Trump, después de la reunión que mantuvo con el líder estadounidense, el mandatario de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, a finales de febrero.